Bienvenidos a todos los egresados de NUCEFA, egresadas, a todas las promociones, a todos los que hacen parte del equipo de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, OBIEXO, como lo llamábamos anteriormente. Estoy aquí en el día de hoy con uno de los personajes que hizo parte de la institución como rector y nos va a contar un poco de esa época, nos va a decir su nombre, nos va a decir quién es él, qué está haciendo actualmente, y es bueno saber, así como lo he hecho con la rectora Julieta Bonilla, con algunos docentes, de recoger las impresiones, ese mensaje, y sobre todo, profe, el saludo a todos los regresados en este gran recuento versión 2022. Así que, bienvenido, profe. Muchas gracias por concederme este mensaje, esta entrevista, y esperamos de que este mensaje nos llegue a todos con mucho ánimo, con mucho espíritu y ese gran recuerdo que ellos van a tener para volver a recordar, profe. Así que, bueno, bienvenido, profe. Muchísimas gracias, señor Pavón. Para mí también es un honor inmenso acordarme de esa época, creo que hace unos 25, 20 y tantos años. Estuve en el año 1995, alcancé a estar como hasta mayo del año 1996, o sea que de todas maneras es siglo pasado. Para presentarles un fraternalísimo saludo a todos los egresados y mucho más a mis compañeros con quienes logramos trabajar allá en la institución tan importante y tan distinguida del departamento del Tolima como es el Bieso, que lo llamábamos en esa época, a todos los egresados, cuando eso se inspiraba mucho respeto. Los estudiantes eran unas personas supremamente educadas cuando todavía se valoraba la labor del docente y mucho más la labor de uno como administrativo y yo como rector. Bueno, profe, su nombre, Florido Simeone, lo tengo aquí. ¿Por qué Simeone? Fuera por allá como extranjero. Cuéntanos cuál es el nombre completo. Mi nombre es completísimo, es Simeón Florido Lozano. Mi papá era un señor muy, muy creyente y yo no sé, él tal vez le insinuaba a un señor, un padre Mendieta, creo que fue el que me bautizó. Yo nací en un caserío que se llama Lozanía, de Purificación. Mi papá era inspector de policía, fue el primer inspector de policía de un caserío de Cunday que se llama Tres Esquinas. Yo nací prácticamente en una vereda hoy pertenece al municipio de Cunday. Tengo un hermano que se llama Gedeón Florido Lozano, todos somos Florido Lozano. De resto, prácticamente todos pertenecemos a los nombres bíblicos, por insinuación del sacerdote que les cuento, el padre Mendieta, y mi papá, que era muy creyente, muy dado a ser amigo de los sacerdotes, y a eso le debo ese nombre. Pero me siento bien, nunca me he sentido de pronto mal con mi nombre, no. Me gusta que me digan Simeón, no que rector, que tal, no, Simeón. El amigo de siempre. He trajinado por la parte, en el magisterio trabajé 36 años y medio, inicié en una vereda del municipio de Rovira, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estudiar. Mi esposa es de Rovira, allá inicié yo en una vereda que se llama La Florida, yendo para una inspección que se llama Río Manso. En estos momentos tengo 4 hijos, gracias a Dios, muy bien formados. De eso tal vez es la razón de ser de mi orgullo y haber compartido en la docencia. Me ha gustado la causa sindical y en esto hoy precisamente la visita recibo al señor Pavón aquí en las instalaciones de Amapentol, Asociación de Maestros Pensionados del Tolima, quien orgullosamente ejerzo el cargo de presidente. Bueno, usted me adelantó, porque compañeros me dicen, bueno, ¿y qué será de la vida del profesor tal, profesor tal? También, pues, contémosle a los estudiantes a qué se dedica actualmente como en este cargo que está haciendo, en esta actividad como profesional, en este ejercicio, y afortunadamente hoy me cuenta que hasta hoy trabaja acá, ¿no?
No, señor, sigo aquí como fiscal, pero ya la presidencia que ejercí por siete años, de la cual me sentí orgulloso, se lograron hacer unos cambios a la institución que ya los compañeros pensionados, docentes pensionados, están viendo lo que se logró hacer con la casa. Tenemos allí dos casas arriba, otra casa que es la casa de paso del pensionado, pero lamentablemente no ha dado resultado, entonces la tenemos arrendada, pero esa es propiedad de los maestros pensionados del Tolima a Mapentol. Bueno, profe Simeón, cuéntenos un poquito cuál es el recorrido que usted ha hecho durante su vida educativa, en qué planteles ha estado y en qué ciudades. Yo inicié en una vereda de Rovira que se llama La Florida. Coincidencialmente me decían jocosamente los compañeros Florido para La Florida. Y allí trabajé año 1971, el año 1972 hice una permuta y me fui a trabajar en una vereda de Vallecito, pero pertenece más a Rovira que al Valle de San Juan, pero es vereda del municipio del Valle de San Juan. Allí tuve el año 72. Luego, en el año 1973, fui a trabajar a una vereda que se llama Puerto Bay, del municipio de Venadillo. Allí no pude, se me presentó dificultad con mi esposa que estaba ya en embarazo y eso era a caballo, entonces nos trasladaron para la estación de ferrocarril de Venadillo que se llama Palmarosa. Ahí me regresaron otra vez, me trasladaron nuevamente a La Florida, allá estuve como 4 o 5 años y afortunadamente me fue muy bien en una elección para salir directivo del Sindicato Maestros del Tolima y llegué a Ibagué nuevamente, ya como docente de Ibagué, como directivo del Sindicato Maestros del Tolima, ya me pude ubicar acá, aquí en Ibagué, y desde entonces no salí de Ibagué, trabajé 36 años y medio, obtuve mi pensión gracias en esa época que se obtenía a los 50 años de edad y tenía uno que seguir trabajando 5 años más para los 55, obtener la pensión derecho o pensión nacional que llamábamos en esa época. ¿Qué asignatura enseñaba, profe? Yo trabajé siempre por el área de primaria, no sin antes decirle que yo fui a la universidad, me hice mi licenciatura en educación preescolar, pero hice una especialización en educación sexual en la Universidad Antonio Nariño, luego pasé a la Universidad del Tolima, hice la especialización en gerencia de instituciones educativas y siempre manejé primaria, que ahí nos tocaba de toderos, prácticamente manejábamos todo, nos daban un grupo y ahí tenemos que ser matemáticos, teníamos que tener, pero la felicidad mía fue cuando manejé hartas veces el curso primero, ya por ahí en mayo sacar niños que entraban sin saber absolutamente nada, ya por ahí leyendo, tal vez una de las mejores satisfacciones como maestro que puede uno sentirse orgulloso. Soy docente, enseñé a leer a muchas generaciones de esa época acá. Profe, supongo que esos estudiantes de esa época, algunos de ellos en la ciudad de Ibagué sobre todo, los ha visto por ahí en la calle y los han parado. Profe, venga, ¿qué más de su vida? Ha encontrado personas que lo han llenado usted de gratificación, de haber estado como alumnos y hoy estén ocupando algunos cargos dentro de la sociedad nuestra en Ibagué y en el Tolima? Claro que sí. Me encuentro con los alumnos y se acuerdan de cualquier anécdota. Profe, ¿usted se acuerda cuando? Porque yo a veces me pagaban y yo llevaba mi sueldo allá al salón y entonces yo decía, ¿quién necesita plata prestada? Y yo les prestaba, pero al momento de salir todo el mundo iba, bueno, ya les presté, ya me tienen que pagar. Eso lo recuerdan ellos con mucho cariño, a excepción de cuando trabajé en la escuela Ambalá, del barrio Ambalá, que un solo padre de familia me salió a decir que yo era humillativo porque yo les humillaba a los niños sabiendo de que ellos no conocían qué era tener esa cantidad de dinero. Entonces, afortunadamente, mire que en todo, mi Dios le da a uno la oportunidad, salieron los padres de familia, a los niños van encantados a la casa a decir que usted, que ninguno tiene la chispa y la gracia que usted tiene para manejarlo, a ellos les gusta mucho, pero
desde luego, usted sabe que todo no puede ser perfecto, habrá uno o varios que no les gustaba esa situación, pero la verdad es que la gran mayoría se sentían satisfechos, y cuando yo llegué, profe, nos va a prestar plata hoy, como anécdota muy simpática, ellos lo recuerdan con mucho cariño. Qué bueno, profe, cuéntenos cómo llegó usted a la institución educativa NUCEFA. ¿Cómo fue ese trance proceso y a dónde vino y cómo fue esa adaptación? Muchas gracias, señor Pavón. Sí, mire que, y tengo que hacer memoria de un gran amigo, un hombre muy importante para el departamento del Tolima y para Ibagué, como alcalde, que fue el doctor Álvaro Ramírez Gómez, fue el que me dio la oportunidad de ir a esa rectoría, y él... con su gesto de gratitud con la educación, me dijo: Simeón, usted va a ser el rector de allá. Ya para salir de allá él no tuvo nada que ver, sino que fueron algunas situaciones que se me presentaron ya con la Dirección General en Bogotá de la Policía, pero yo, mis compañeros que trabajé con ellos allá, fue un tiempo muy bonito y desde luego que aquí recuerdo con mucho cariño al doctor Álvaro Ramírez Gómez, que en paz descanse. Bueno, entonces ya una vez apoyado por el exalcalde, ¿cuándo comenzó y cómo comenzó allá en la institución educativa NUCEFA? ¿Y a dónde venía usted? Yo iba de la escuela, yo llevaba como unos 14, 15 años trabajando como profesor en la escuela La Francia, en primaria. Reitero que yo trabajaba en primaria y casi en toda mi vida prácticamente, porque ahí estuve rector año y medio, y luego fui a la escuela Ambalada a trabajar en primaria, nuevamente regresé. Tal vez por descuido mío, pero luego una persona tuvo en cuenta, la señora Esperanza, se me olvidó, que tenía un cargo importante en el octavo piso de la gobernación, y me hizo nombrar como coordinador de disciplina del colegio Darío Echandía, que queda en la primera con 28. Allá estuve, pero mi paso por el bachillerato ya fue muy efímero, porque ahí tuve como 3 años y luego regresé a primaria. A propósito de la primera con 28, cuando yo fui al colegio una vez a solicitar unos, digamos, certificaciones de todos los egresados, me dijeron: no, ahí en ese colegio se encuentran algunas actas, unas certificaciones del colegio. ¿Usted tenía conocimiento de eso? Sí, claro, en el archivo que yo sabía y que yo supe, tenía toda la organización de secretarias, no una, habían varias secretarias. Tenía como coordinadora el compañero Sisto Guarnizo, a quien recuerdo con mucho respeto y con mucho cariño, una gran persona, y el compañero Alirio Rojas Aranda fue mi coordinador de disciplina, a personas a quienes recuerdo mucho. Muchos han también fallecido, como el compañero Anacías Guzmán, que le decíamos cariñosamente el negro, una gran persona, a Clarita de Orjuela, que murió el año pasado, y otros, doña Auranelli, compañera muy, muy, muy querida, también hace como unos 3-4 años que falleció. Con todos ellos trabajé y yo me llevé muy bien como docentes. Se me olvida, para nombrarlos a todos me queda muy difícil, pero a todos los recuerdo con mucho cariño y gran aprecio. Bueno, ahí vamos a llegar, porque quería saber cómo llegó a la institución y cómo lo recibieron. Bueno, a mí me recibieron muy bien en la organización. Yo era, éramos amigos conocidos con el compañero Sisto Guarnizo, que era el coordinador. Algunos compañeros me conocían en la causa sindical. Lógico que en esa época todavía no se había fusionado primaria y secundaria, o sea, Alpemo y Simatol, pero yo llegué, me encontré una camaradería. Los estudiantes, recuerdo mucho los estudiantes de 11 y décimo de ese año, en esa época creo que todavía era quinto y sexto, estudiantes todavía me los encuentro. Uno, me acuerdo uno que trabaja en el Banco de Colombia, otro que trabaja
en el comercio, creo, no me acuerdo los nombres de ellos, pero me acuerdo de un sargento de apellido Bonilla, gran persona. Él era muy, tenía algo que ver, mucho que ver ahí con el colegio. Y me acuerdo también de muchos agentes de la policía. A todos los recuerdo con mucho cariño. Me acuerdo que ese año empezó, creo que era el coronel Barragán, director del departamento, o comandante del departamento, y él cada año me hacía unas tarjetas muy elegantes, sino que yo no, nunca tuve tiempo, o no, la verdad, no, yo no fui dado a eso. Y una vez él me hizo el reclamo, pero siempre resaltaba lo del colegio y resaltaba la rectoría, y yo nunca le correspondí, no porque no lo estimara y no porque fuera una persona de mucho respeto y que quería mucho la educación, pero no se me dio la oportunidad. Entonces, todo eso debo recordarlo. Yo no sé si vivirá todavía el coronel, el excoronel, y así muchos. Yo creo que yo allá no tuve, el que dirigía desde Neiva era un capitán Rodríguez, no sé qué será la vida de él, con algunas dificultades, pero yo puedo generalizar que la gran mayoría fue de muy buen trabajo y de muy buen compañerismo. A todos los recuerdo con cariño. Profe Simeón, ¿recuerde de pronto o recuerda de pronto alguna memoria de aquellos tiempos en que usted fue rector, de algún alumno que le haya marcado a usted, que haya hecho con él alguna situación de confrontación o algo parecido que lo haya marcado? No, mire que una anécdota fue que, pues sabiendo uno lo serio que es la policía y que son las fuerzas militares, se presentó en la tienda escolar que unos alumnos, yo no sé cómo se entraron, y entonces la misma policía investigó y dieron con la persona, y era una alumna. No, la verdad, y me gusta mejor no saber el nombre, pero creí que yo como rector y como con el compañero Sisto hicimos el seguimiento con algunos profesores, pero pasamos el acta, apenas informamos a la policía, a la parte que era pertinente, y creo que sancionaron a la alumna, pero no fue expulsada. Ella siguió como alumna ahí del colegio. Sí tuvo su sanción. Pero no entiendo qué le pasó en ese hecho sucedido, profe. Que extrajo de cosas de niños, de jóvenes. Ya era una niña como en segundo o tercer bachillerato. La niña se sacó unos artículos de la tienda escolar. Llámese pan, llámese gaseosa, llámese algunas cositas, de pronto salchichón, creo yo, unas cositas así menor, de menor cuantía, como se dice ahora. Entonces, pues no ameritó que la niña tal, y la niña se corrigió y nunca más se volvió a saber de alguna situación de hecho. Yo de resto, señor Pavón, la verdad es que no me acuerdo. Yo tengo que resaltar que esos alumnos de sexto, de quinto y sexto, hoy día sería décimo y once, fueron unas personas muy respetuosas. Alguna vez yo estaba empezando a encanecer, y alguna vez de esos estudiantes dijo, llegó papa salada, y yo no le puse pimienta, le dije, bueno, si llegó papa salada, entonces vengo a hablarles de la excursión que ustedes están proyectando, ojalá ustedes tuvieran en cuenta papa salada para que se lo llevaran. Pero quedó como anécdota y como risas, pero nada de retaliación, ni más faltaba. Y al estudiante, yo después hablamos con él y fueron todos mis amigos prácticamente. ¿Y historia o recuerdo que tenga, ha tenido con algún docente de pronto una situación no grata? No, mire que no, allá en el colegio no, que yo me acuerde, y a pesar de que la nómina era una nómina grande, pero no, absolutamente no tengo ningún resquemor con ningún compañero, todo fue muy bueno. Recuerdo mucho a Lalita, la compañera, una persona que todo el mundo la quería allá, y ella era como todo el mundo
giraba alrededor de Lalita porque era un personaje, pero siempre los recuerdo con cariño, sin ninguna, es decir, con ese aprecio que se tiene, y todavía nos encontramos, ella también vive aquí en el barrio donde yo... La profesora Eulalia, de contabilidad, porque yo tuve en esa época con ella contabilidad en el segundo piso. Exactamente, sí, ella y Lalita sigue siendo la misma Lalita. Y es aquí afiliada a la Asociación de Maestros Pensionados del Tolima, motivo de orgullo. Cuando ella llega, me da mucha alegría. Señor Pavón, la verdad que yo no tengo solamente respeto y admiración, y digo que en esa época, reitero, que el maestro todavía era respetado. Hoy día parece que se ha desvalorizado mucho la razón de ser del docente. Pero eso hace parte también de la de lo contemporáneo, ¿no? Yo viví mi época muy sabrosa en el magisterio, no tengo y prácticamente en los 36 años que trabajé, todo el mundo lo recuerdo con cariño. Claro, uno tuve, pues, como humano tiene que cometer muchos errores, pero de pronto así como para resaltar o tal, no me acuerdo de ninguno. Yo creo, profe, que usted tuvo que haber tenido en esa época como rector más satisfacciones que desazones en esa parte educativa, dentro de esa comunidad de camarería, entre los estudiantes, entre la institución. Pienso que así como yo salí de la institución, me siento orgulloso de haber pertenecido a una de las mejores instituciones de la ciudad y haber salido de allí con una formación de parte de los docentes. Pienso que toda esa estructura, tanto de lo que es la parte física, la parte del colegio, la parte humana, la calidad humana de los docentes, eso nos llena de orgullo, no solamente nosotros, sino pienso que ustedes también salieron con esa, digamos, esa concepto. Claro, señor Pavón, yo fui director de varias escuelas. Yo fui director, yo no sé cómo coincidencialmente, director de la escuela del Batallón Ruth, en la época que era comandante el coronel Adalbert Sandoval. Y también recuerdo con cariño que me trabajé muy bien. Y yo, en la única parte que fui rector, tengo que aclarar, la única parte que fui rector fue en el Colegio de la Policía. Y siempre llevo con orgullo haber tenido ese honor de haber sido rector de esa institución tan importante y de haber tenido alumnos tan señores como hoy deben estar ocupando muy buenas posiciones. Nunca he llegado a encontrar una persona por ahí en condiciones detrimentes, gracias a Dios, y no espero encontrarla porque es una gente de una formación muy bien dada. Ese cargo que tuvo y esa oportunidad de ser rector del plantel, pienso que fue un cargo de mucha responsabilidad, pienso yo. Claro que sí, claro. Fuera de eso, ustedes saben, señores, que a nosotros había un eje central en Bogotá que era una coronel, en esa época la coronel Gloria, era la que administraba todos los viesos del país. Y ella impartía órdenes y de pronto a uno lo trataba como a un uniformado, exacto, gracias, como a un uniformado o dependiente directamente de la asociación, de la institución policial. Y yo era completamente civil. Le alcancé a recordar que yo dependía del octavo piso de la gobernación. Tan es así que tuve la oportunidad de pedir unas visitas y me atendió en esa época, que en paz descanse, el señor Argemiro Gutiérrez, supervisor de educación, y el señor Gustavo Grimaldo, eran supervisores y ya me fueron a visitar, llevándose un muy buen concepto de la institución del bienestar del Bieso. ¿Y cómo fue la relación con los padres de familia? Yo creo que fue lo mejor. Tengo una anécdota simpática. En ese teatro que tenía el colegio, que tiene el colegio, era lo mejor que había en todo el departamento del Tolima y lo mejor aquí en Ibagué. Algo de orgullo para la institución policial era el coliseo, el teatro del colegio. Y allá se hacían las reuniones
y hubo un padre de familia, o hubo varios padres de familia, porque ellos tenían asociación, y se pararon y a decir que ningún rector que habían tenido había sido tan solidario con la causa y sobre todo consecuente con el bolsillo de ellos para que se les cobrara lo que era correcto y lo que estaba enmarcado dentro de la ley, por lo cual yo logré, gracias a Dios, y con la reitero, con la compañía, con la asesoría de los supervisores del departamento del Tolima, lograr que se frenaran de pronto algunas situaciones diferentes al aspecto económico del funcionamiento del colegio. Le decía esa pregunta, profe, de responsabilidad, porque asumir un reto como rector después de su predecesora, que fue la señorita Julieta Bonilla, por casi más de 25 años, yo diría, uy, ahora me toca a mí venir de esa situación donde estuvo una rectora, una mujer que estuvo ejerciendo esa labor, y ahora me toca a mí. Va a ser algo difícil, ¿cierto? Claro que sí, lógico. La señorita Julieta Bonilla, una persona muy, muy, muy acogida por la institución, muy ceñida a su formación, excelente educadora. Yo la distinguí a ella desde San Antonio. Ella fue rectora del Colegio de San Antonio antes de llegar al Bieso. Y ella había sido docente mía, me había dado anatomía allá en el Colegio de San Antonio, y nos encontrábamos aquí de vez en cuando, nos saludábamos, pero ya cuando le asumí la responsabilidad, desde luego, fue un reto grande, pero ella, al contrario, ella lo orientaba a uno cómo debería ser. A mí me parece que la camaradería con ella y la empatía fue muy buena, y antes ella lo apoyaba a uno en diferentes oportunidades que uno le consultaba. Profe, ¿qué sigue ahorita de su vida? ¿Qué sueños tiene en sus proyectos de vida de aquí a esta edad tan importante, después de haber gozado tantos años en la parte educativa? Señor Pavón, yo he tenido la oportunidad, bendito mi Dios. Yo hace 17 años me retiré del magisterio con mis pensiones y he tenido la oportunidad de conocer prácticamente el mundo. Tuve la oportunidad de estar por Sudamérica, conozco a Buenos Aires, conozco a Montevideo, conozco a Lima, he tenido la oportunidad. He estado en el Ecuador y he estado dos veces en La Habana, Cuba. He estado en El Salvador, cuatro veces he ido a Estados Unidos, e hice un tour por Europa que duró 26 días. En el año 2017 tuve la oportunidad de estar en Turquía, estar en Capadocia, donde encalló el Arca de Noé, y de ahí tuve la oportunidad de conocer los países, los Emiratos Árabes, tuve la oportunidad de conocerlos. Bendito mi Dios, ha sido una vida con mi hogar, a mi esposa Elaida Cuellar, es mi razón de ser, al igual que mis cuatro hijos. Hay dos abogados, hay un físico matemático con doctorado en Ciudad de México, y una niña que es bióloga egresada, hizo su maestría en la Universidad Javeriana y ahorita es docente de la Universidad de Ibagué, con mucho orgullo. Son personas muy bien formadas también, bendito mi Dios. Entonces tengo para agradecerle mucho a mi Dios esa oportunidad que se me ha dado, y estar hoy contando este cuento. Tengo 74 años. Muy merecido todo ese proceso que ha hecho en el campo educativo. Pues reciba de mi parte esos beneplácitos, ese reconocimiento por esa posición en que está y lo que ha recorrido. Y bueno, de todos los egresados, agradecerle por ese trabajo que hizo allá en nuestra institución como docente, como rector, y aspiramos que ojalá logre estar en el reencuentro, profe, el sábado 19 de noviembre, que vamos a estar reencontrando. Así que, ¿cuál es el mensaje que le deja, profe, sobre todo a los que están activos actualmente en nuestra institución, aquellos que están ahí o los que van a terminar en nuestra institución?
Muchas gracias, señor. No, señor Pavón, no me canso de agradecerle. Pues la verdad que usted me cogió de sorpresa. Tuvo la gentileza de llamarme, lo cual le agradezco inmensamente. Y a mis compañeros decirles que para adelante es para allá. Que sigan en la lucha del magisterio, que no es fácil. Y cada día se pone peor. Pero es una meta y es una misión del docente, de entregar su aprendizaje a sus alumnos, que qué cosa más bonita que lo recuerden a uno con cariño. A todos los egresados del colegio, estén donde estén, a agradecerles inmensamente, con especialidad a usted, señor Pavón, por este encuentro tan bonito, y desde luego que estaré allá si Dios me lo permite, y si mi salud de acá ya contamos, me gustaría sobremanera participar, no sin antes invitar a todos los egresados que sigan ese camino tan bonito del Bieso, que el colegio vale la pena y vale mucho conservar esa institución como usted dignamente lo está representando y lo está haciendo. Muchas gracias. No, a usted, profe Simeón, gracias por haberme concedido esta entrevista y este mensaje para todos mis compañeros egresados. La verdad me siento gratificado, y que sea este un reconocimiento y un homenaje a través de esta entrevista, para que lo reciba y lo acoja con mucho cariño, mucha satisfacción de parte nuestra y parte de la institución, de los egresados. Y una de las labores que vamos a hacer es propender para que los nuevos que lleguen a integrar, a vincular estos reencuentros y al comité o a través de las asociaciones, sean que se haga un reconocimiento especial a todos los docentes del plantel que han pasado por esta historia tan importante, porque ustedes merecen, además de haber estado ya, un gran reconocimiento, que es lo que vamos a trabajar en pro de eso. Así que muchas gracias, profe. A usted muy amable, y aquí estamos a sus órdenes, con mucho gusto, y agradezco mucho esta interesantísima entrevista, señor Pavón. Por último, regáleme algo que de pronto se le haya quedado, se me olvidó, me acuerdo, o quiero agregar algo en este mensaje. Señor Pavón, usted me pone... yo creo que esta entrevista que usted ha hecho tan generosamente, yo creo que hemos recopilado gran parte del recorrido de mi vida y de haber estado en esa institución tan importante. Nuevamente, si se me queda algo sobre el tapete, con mucho gusto, algún día, que esta no sea la última, sino que tengamos la oportunidad de seguir departiendo, porque mire que es muy interesante que se tengan en cuenta ese gesto que usted está haciendo, de recordar. Dicen que lo difícil no es llegar, sino sostener, si usted se ha sabido sostener. Muy bien, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias a usted. Y bueno, ahí vieron al profesor Simeón. Gracias, profe, nuevamente, y esperamos a todos los egresados que nos dejen el mensaje, la opinión ahí en YouTube, donde vamos a llevar este mensaje tan importante del profesor Simeón Florido, y que lo recuerden, que es la manera de poder decir, ahí está mi profe, ese fue mi rector, y qué bueno haberlo escuchado. Bueno, hasta pronto. Bueno, profe, muchas gracias. Muy amable, señor Pavón.